encuentros que llegan de esos invitados especiales que me dicen sí desde el primer momento, porque Baby en YouTube sigue sumando amigos entrañables, actores y actrices que están ahora mismo en la preferencia del público cubano. Por eso, damos la bienvenida a este espacio encantador con una vista de esas inolvidables. El Skyline abre sus puertas a Baby en YouTube y la familia cubana les dice nuevamente gracias a Osvaldo Rojas, a Rosalín Swain y a Roque Moreno. Gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Bueno, todo un éxito la telenovela y ha sido para bien. Los hijos de Pandora vinieron a refrescar un poco esa imagen que tenemos los cubanos y cubanas de la telenovela y ha sido pues sumamente agradecido verlos en roles tan diferentes y con historias tan intensas. Vamos a ver, Osvaldo, vamos a entrarle en materia al personaje que te tocó, sentir esa carga. Antes de hablar de mí, yo sí. Quiero hablar de otra persona que está aquí, de Roque. ¡Ay, qué ¿vale? bien! Cuando me llegamos, encanta cuando ellos hacen el guión. Es que cuando llegamos, yo sí. Le dije a él, porque yo no lo vi hace rato, no lo veo, le digo, qué bueno para llegar el programa ese guiso de ciego, que es muy difícil hacer un ciego que uno lo esté viendo y te dé el ciego, porque en ningún momento se veía con los ojos abiertos que le estaba mirando nada. ¿Eso te impresionó? No, eso me impresionó mucho. ¿Qué crees? Gracias, Osvaldo, gracias. Nada, esas palabras viniendo de Osvaldo, ya tú sabes, eso es una evaluación. Seguro. Gracias, hermano. Gracias. ¿Habían coincidido ustedes ya en proyectos anteriores, los tres? No. Bueno, con ella no. Pero conmigo sí, hemos pero a mirar. Sí. Pero con ella no. Esto es una revelación. Esta chiquita es lo más grande del mundo. Porque aparte de que es buena actriz, es muy buena es persona. Es muy buena persona. Y muy linda, yo la quiero. Voy a hacer lo mismo también. Que acabas de hacer tú, porque a además ver. Ya lo hice fuera de cámara. Sí, porque fuera de cámara. No conocía a Rosalín. Yo no conocía a Rosalín, ¿no? Sí. Ya, y es causa de la dinámica con la que se graban los claro, no coincidimos. Claro, el set no. Mío fueron... mi personaje se grabó en dos días. En dos días. Fueron 24 escenas en dos días. Wow. Fue muy intenso y no tuve la oportunidad de partir con ella y se lo dije fuera de cámara, se lo digo ahora en cámara. Es decir, estás como nosotros, cubriéndola, viéndola. Admiro mucho el trabajo que ha hecho ella en pantalla. Sé, porque me tocó de mujer, Yudexi Torre. Lo siento, Yudexi, aquí está tu burdo. Queríamos que la ayude nos acompañara, pero bueno, es que ella... Sí, no, ella tiene alegría, Roque, por eso no vino. Su esencia oriental la llama. Sí. Y realmente es una actriz como para tener en cuenta a la hora de medirse con ella en pantalla. Sí, sí. Y está muy pareja con Yudexi, te ves muy bien. Y me encanta no solo lo que decías como personaje o lo que hacías como personaje, sino tus silencios, te lo dije, tus silencios, tus miradas. Muy buen trabajo, mi qué lindo. Gracias. Salí, llegar y aquí y escuchar eso. Igual es como un placer. Todo ha sido como inesperado, ¿verdad? Sí. Lo que has vivido. Sí. Podríamos resumirlo un poquito para que los amigos de Baby in YouTube conozcan. Bueno, ¿cómo llega Rosalía a esta propuesta y tu primera actuación? ¿Por dónde es que el público tiene los primeros contactos contigo? Bueno, yo llego por medio de Fiallo, que me escribe por Instagram, porque ya yo había actuado con Raquel, fue con la única que yo había tenido un encuentro como tal, en Promesas. Yeah. Actué con ella, que fui su hija. Y cuando estaban buscando este personaje, bueno, ella puso mi nombre, fui al casting y bueno, pasé. Así es como llego, y para mí fue una sorpresa porque este personaje fue muy revelador, porque es una muchacha de 20 años que no ha vivido aparentemente nada, prácticamente nada, porque no la han dejado, y ahora que está en la universidad es que ella dice, espérate, hay más. Es como hay más, todo el tiempo en una burbuja, y ¿no? quiero más, y hay más gente que me quiere, hay más gente que quiero querer, y empiezan a surgir las dudas y las preguntas, y todo esto desde su personalidad, que es bastante ecuánime con su mamá y con todo. Y bueno, yo creo que desde que crecemos sabemos el impacto que tienen las novelas en el país. Claro. Yo creo que en el mundo entero, pero el vivirlo es una experiencia. Yo ando en bicicleta y me pasó hoy que yo andaba en bicicleta y me pararon, me aguantaron la bicicleta y me dijeron, por favor, bájate que necesito una foto contigo. Y yo era plan, pero estoy tarde que tengo que irme para la escuela. Y no me dejaron, o sea, hasta que no me bajara y no me tiraran la foto. Es impactante, pero es muy bonito el cariño que se recibe. Estás, das clase, ¿no? ¿Tú como profesor? No, como tú estudiante. Tú la recibes, ya. ¿Y estás en qué año? Estoy en segundo de LISA. Mira, la experiencia de haber asumido a esa joven que está así como en ese diálogo que
dejando a su mamá, tratando de separarla un poco para ella vivir, pero a la vez la mamá pegadita a tu historia. ¿Te alimentaste de alguna experiencia de algunas jóvenes o eso te impulsa a ti también para ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo? Yo tuve una situación parecida cercana a mí, de una amistad, que incluso fue más fuerte porque a veces la realidad supera la ficción. Sí. Y fue incluso hasta más fuerte, que causó la separación total, de que actualmente no se hablan esa familia. Y entonces en ella fue que me basé, porque ella es una persona magnífica, que tú la conoces y parece que no tiene ningún problema aparente, que no le pasa nada en su vida, y en realidad está destruida por dentro, porque no tuvo esa figura que ella hubiera querido tener. Entonces, en ella fue que yo le quise hacer como ese homenaje por lo fuerte que es. Y también enfocándome un poco en que yo creo que la novela está escrita donde cada personaje, no sé si están de acuerdo conmigo, está súper desarrollado. O sea, no hay ninguno que se queda a media. Todos tienen un inicio, todos tienen un desarrollo, todos tienen un final, un cierre. Y yo creo que con el guión solo no hacía falta buscar más. Todo estaba ahí escrito. Tú sabes una cosa que me llama la atención de esta novela, y es que los conflictos se resuelven de la forma más... No es una forma edulcorada o rosada o teñida, ¿no? Uh-huh. De la forma en que deben resolverse las cosas, desde el punto mejor posible, desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista emocional. O sea, se buscan las mejores opciones para que la solución de los conflictos no sean sucios o... Sí, no sean bruscos. Exacto, es como todos debiéramos tender a resolver las cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la novela, yo como el espectador, siento, hay un ambiente de empatía todo el tiempo, que incluso con quien tienes el conflicto, te da a ti el deseo de escucharlo, atenderlo, entenderlo. Y eso me ha gustado, que la telenovela ha manejado con delicadeza. Roque, cuéntanos un poco este cambio de look. O sea, que empieza con Roque. Sí. Otra cosa que tiene buena novela es la construcción del diálogo. De los diálogos. Están muy bien elaborados los diálogos. Todos insisten en la naturalidad, ¿verdad, Osvaldo? Sí, eso sí. ¿Fue desde el inicio un ABC que el director les da, o es algo que ya se respiraba desde el guión? ¿Te refieres a la naturalidad? La naturalidad de los diálogos, bueno, que sentimos que es el cubano. Creo que es muy natural, y yo también. Y Rosalita también. No, quien no las merece. Sí, pero estaba todo como tejido. Ya sí, insistían sí. En el guión, en la dirección y, bueno, en el elenco. Yo sé que la telenovela, aparte de que en las venas nuestras va ese gusto por las telenovelas cubanas, se ha agradecido muchísimo, y por la realidad de las historias que cuenta, que es tan cercana, que le puede pasar a esa amiga, a esa familia que tenemos cerca o que no vemos hace mucho, pero que también le pasó. En tu caso, Roque, ¿cómo armar ese personaje? Bueno, imagínate, a mí me tomó... ¿Es la primera vez que haces así de un...? Sí, es la primera vez que hago un invidente. Eso nunca había hecho un ciego, y fue como un anzuelo para aceptar el personaje. Desafiante. Pero además, aceptar este personaje para mí fue un orgullo y un honor, porque este personaje no era mío. O sea, este personaje era de otro actor, una gloria de este país, que desgraciadamente falleció durante el COVID, que es Manuel Porto. Este personaje lo iba a hacer Porto, y esa wow. familia iba a ser, en vez de una madre y un hijo, iba a ser un matrimonio. Y Fiallo me llamó después que sucedió el fallecimiento de Porto y me dijo: mira, Roque, tengo tremenda pena. Pasa esto y yo quisiera que lo hicieras tú. Me dijo: oye, somos amigos. Y nada, fueron todas las escenas concentradas de personajes en 2 días. Y todo el tiempo lo trabajé pensando en la responsabilidad tan grande de hacer algo que iba a ser una persona como Porto. Así es, tremendo peso. Lo que más me gustó de Heriberto es que Heriberto es un ciego, pero que ciego es la condición que la vida le puso en el camino, pero no es la esencia del personaje. El personaje es un pepegrillo, es una persona claro. con muy buenos sentimientos, con muy buena disponibilidad, con muy buen carácter. Es con quien Raidel se abre casi siempre todas las veces. Y por esa cuerda el personaje me enamoró. Trabajar con Fiallo es una garantía tremenda, lo he dicho otras veces, da mucha seguridad. Es muy bien. Da mucha posibilidad de ser uno mismo y de volar a donde uno quiera volar. Pero él está muy claro de lo que quiere con este personaje. Y está rodeado de Rodrigo, de la mamá de Amarilis, que es una persona que aprecio tanto.
La niña sale que estaba genial. Fue muy bueno. Claro. Yo lo disfruté muchísimo. Aunque era una cosa pequeña y trabajé durante poco tiempo, traté de alejarlo lo más que pudiera de Norberto, que fue el personaje anterior, uh-huh. que era este tipo de la moto, bueno, el marido de Udexi, sí, el marido de Udexi, el pegatarro, que era un cubano jodedor, que tenía otra, también tenía el pelo medio oscuro, pero mis canas son las de Heriberto, ¿eh? Ahí. Mis canas son las del ciego, que las quiero muchísimo. Esto es para un proyecto que viene, también con Fiallo, con Luberta, una dirección conjunta de una novela que me parece va a estar fantástica, y me tocó un personaje de época que tenía el pelo así, con este corte, con este. Vengo hoy de las fotos de época, así que... Y como decía Osvaldo, que él es tan disciplinado, que ya, mira, ya él entró en... No, yo me teñí hace casi un mes. Yo tengo que entrar en ese personaje poquito a poco. De eso hablábamos, ¿no? De los cambios, cómo claro. A veces los cambios que ustedes sufrieron durante la telenovela también les llevaba sacrificio. Sí. A veces uno desde fuera lo ve todo muy sencillo, como llamados a grabar y ya, pero no, hay detrás todo un andamiaje agota físicamente también. La postura de Heriberto es la de una persona que no hace tanto ejercicio. María Eugenia Barrio. Siempre está María Eugenia Barrio. Lo que pasa es que yo amo tanto a Marily y había que mencionarlo. Pero María Eugenia es una persona. Yo soy la mamá de Marily. No, jorobe, ¿quién no va a decir con orgullo una cosa como esa? Además, Marily habla con orgullo de su madre de una manera increíble. Esas dos mujeres son increíbles las dos. Y María Eugenia es una gente tan dulce, tan buena. Trabajar con ella es tan rico. Que fluye. No es la primera, ya hemos trabajado varias veces. Y nada, esta vez no me tocó chocar con Paula. Porque Paula ya ha sido mi madre. Ya hubiera sido demasiado. Ha sido mi madre, ha sido mi suegra cuando era mamá de Udexi. Dice que en la próxima va a ser mi novia. Tú sabes que Paula es lo máximo. Lo que queremos es que Paula traiga algún dulcecito. Eso sí, ¿verdad? Sí, ¿vale? Sí, sí. Bueno, y el papá de los pollitos, como le podemos decir a Osvaldo en la telenovela. Sí, el peso de ese personaje, Osvaldo, cuando lo leyó, ¿sabía claro. que podía ser desafiante o lo disfrutó desde el inicio? No, porque es que ya yo venía con el arrastre del machete, el pañado, qué sé yo. Y esas paternidades duras y fuertes. Yo le decía, fíjate, ¿cómo yo logro hacer esto ahora? Porque además es una novela pegada a la otra, ¿sí? Entonces Fidelio me ayudó mucho en eso. Vamos a armar esto, vamos a cambiarte el look. Me hizo un candado, me pintiñó. Este hombre que después de 20 y pico de años viene de los Estados Unidos a rescatar a su familia. Todas estas cosas. Y por ahí andamos, por ahí fuimos cogiendo el camino. Creo que sí, que sale, ¿verdad? Salió. ¿Qué cree que puede aportarle su personaje a las dinámicas familiares de hoy? Chica, mira, yo te voy a decir algo. Esto que está sucediendo en la novela es tan común, pasa tanto. Del hombre que se fue hace una pila de tiempo y que viene a rescatar a la familia. Bueno, que a mí no me costó mucho trabajo eso. Lo que me costó mucho trabajo fue lograr entender a mis hijos. Desde el punto de vista de actuación hablo. Sí. Porque, por ejemplo, tengo un hijo que es el que hace cuero, que es homosexual, que yo esas cosas como personaje no lo admitía mucho, nunca, como este, hay unos diálogos que tengo yo con amigos, pero este es paro, y lo digo así, es decir, todas estas cosas desde el punto de vista actoral me fue difícil. El otro Augusto que me machocó durísimo, con el látigo, Raidel que no me soporta, el otro que me ignora, es decir, todas estas cosas desde el punto de vista actoral es difícil. Llegar y yo tratar de meterme por todos estos senderos. Y entonces al final cuando descubro que tengo esta muchachita, ajá, que eso sí me ablandó, me dejó, me puso. La hembrita que la hembrita. Pero realmente es un personaje difícil de tragar, ¿sabes? Difícil, sí, sí. Porque a mí como espectador me ha costado tragar al padre de estos muchachos. Porque, yo le hubiera dado un batazo, del primer día le hubiera dado un batazo. A mí la panadería me dijo... No se hubiera acercado a mí. A mí la panadería me dio una mujer. ¿Ahora? Sí, pero sí. Tienes que haberte muerto, porque tú, ¿cómo tú vas a abandonar a tus hijos así y después 20 años vas a venir aquí? Ahí salen los fresquito. Colores. Es como un amor-odio totalmente aparece con ese personaje, fresquito. Porque es como, sí, qué bueno que apareciste, pero ¿por qué te fuiste? O sea, pero ahora es demasiado tarde, hay gente que cuestiona también eso, también, ¿sabes? Psicológicamente es verdad pero ahí es donde está la cosa buena de la novela. Sin teque, te dicen que nunca es tarde. Que nunca es tarde. Es verdad. Que si vas a buscar un buen camino no es tarde.
sea el camino que sea, y espero que le pase a tu madre. No puedes adelantar nada, pero espero que le pase a tu madre. Exactamente. Porque, yo también lo espero. Mama, qué pero, difícil. No, pero es que esa señora. Roque, sin que suene melodramático, pero bueno, el amor está como dentro de la fórmula de cada personaje, sí, ¿verdad? Sí. Es lo que los mueve, es lo que los hace una reacción brusca a cómo reaccionaríamos si le ponemos un poquito de cariño, y entonces eso va haciendo que cada personaje dé una respuesta, como decía Roque, lo que mejor se aspira, ¿no? Para lograr las soluciones a los conflictos. ¿Ya te lo viste hasta Damián? A Damián. ¿Damián, el alcohólico? ¡Claro! Y las revelaciones, ¿no? Con todo el cuidado que lleva. Nos enseñó mucho el día que hablamos, sobre todo por eso, por el deseo que tiene el personaje de salvarse y de salvar también a la familia, y cómo la familia no da la espalda. No, las escenas con la hermana fueron geniales, muy buenas. Ese es otro muchacho que está muy bien. Yo creo que se ha disfrutado, se está disfrutando, y esa combinación de verlos a ustedes en historias que de alguna manera no habían coincidido, mira, estos dos personajes, pero sí Osvaldo, estar junto a esta revelación, sí, les va llenando a ustedes de expectativas y de deseos, ¿no?, de hacer. ¿Recuerdan cuál fue el primer personaje que hicieron ustedes en televisión que les marcó, que les conectó con el público? Sí, yo sí recuerdo. ¿Qué recuerdas, a ver? Mi primera obra por televisión fueron Los Hermanos, de Lorenzo. De Macías. Lo dirigió Macías, me acuerdo. Yo tendría que, no sé. No vaya a decir 15 años. No vaya a decir 15 años. Tampoco voy a decir. Tampoco hay que entrar en cuenta. Era muy joven. Éramos tan jóvenes. Y eso me marcó muchísimo. Yo siempre he tratado de hacer las cosas que, yo creo que ya lo he dicho una mil veces, lo voy a volver a decir. Claro. Yo hago la televisión y yo tengo que meter y ver lo que yo voy a hacer. Y si me cuadro lo hago, y si no, no lo hago. Porque no voy a hacer tampoco, no me voy a tirar al ruedo así, no. Por desespero. Cuando yo me tiro, me voy a tirar a hacerlo lo mejor que pueda. Eso sí, por eso que he hecho tan poca televisión. Claro. Yo no tengo la posibilidad que tienen otros actores que tienen esa técnica de la televisión. Yo no la tengo. Yo soy teatrista. Tengo otros métodos. Mira, Roque hace muy buena televisión y lo hace re. Además, que Roque es preocupadísimo. Que yo no soy tan preocupado. Pero Roque sí, hay otros actores que están bien ahí, bien preocupados. Roque hace un mes que tiene el personaje ya montado, mira con el pelo. Claro, yo sí. Yo no, lo mío no es así. Dinámica de trabajo diferente. No, diferente. ¿Y Roque recuerda el personaje así que te llevó a conectar con el público? Hay un personaje que no conectó tanto con el público porque fue transmitido creo que una o dos veces nada más, y fue un cuento, pero fue mi primer personaje realmente en televisión. Un cuento de Ralph Bradbury que se llama El Cohete, dirigido por Hugo Rey, el hijo de Alina. Donde mi esposa era Ana Rojas, la profe, profesora mía. ¿Tu profe? Profesora mía de voz. Anita es una mujer maravillosa. Hermosísima. ¿Tú ves? Úsate luz. Y entonces después me ponen a Yudex. Si yo te digo a ti. Entonces, eso para que me mates, vaya mesa. No hable madre. Para que me mates, vaya mesa. La idea era que nos acompañara, pero bueno. Está buscando, te vamos a defender. No, ya ella me odia, eso yo lo tengo garantizado. Sí. Ana Rojas fue mi. Y era un padre de tres hijos. Yo soy padre de tres hijos. Yo adoré ese personaje. Lo que fue, se transmitió poquito. Lo que realmente el público recuerda de mí como primera vez en televisión fue el hermano de Fernando Echevarría en Diana. Y una telenovela con un diálogo. Exacto, visual era de Rudy Mora, ¿sí? una novela de Rudy Mora, uh-huh. Que yo adoré hacerla. Además, choqué con Fernando por primera vez. Y fue como una revelación de yo quiero ser, cuando sea grande, como él. Vale. Y nada, siempre que voy a asumir un papel, me acuerdo las cosas que yo viví con Fernando para preparar ese personaje. Además, a mí me suceden cosas muy raras con los personajes, llegan de manera introspectiva, como esta que te digo. En ese caso, había un actor que lo iba a asumir, pero se tuvo que ir para Colombia. Todas las escenas de ese actor se habían dejado para el final y llevaban ya 2-3 meses de rodaje. Te tocó todo. Me mandaron a casting con Drunca Magüeyano y me lo dieron a mí. Y Fernando, sin conocerme nada, me dijo, te quiero en mi casa este fin de semana, porque el lunes, eso, me dieron el papel un jueves y el lunes empezamos con la primera escena. Y la primera escena fue la última de la novela, el enfrentamiento de los dos hermanos en el Paseo del Prado, que era como un duelo del oeste, donde ya había pasado todo por
ya yo tenía que llevar ahí todo lo que había, lo que no había vivido. Todo el arsenal. Y Fernando me dio una cantidad de tips, de que técnica. Todavía hoy los usas. Siempre. Eso para ti es siempre, clave. Siempre. Si hay una persona por la cual yo rijo mi carrera es por Fernando. Ay, qué lindo. ¿Y el primer personaje fue con Raquel? ¿Fue ese? No, el primer personaje así mío fue en un traslahuella, que dice de una niña de 15 años que quería tener su fiesta de 15 e incitó a su madre a robar. Y ella, o sea, trabajaba en una empresa de alimentos que se vendía un huevo, fue cuando se vendieron los huevos aquí en La Habana. Ese es el caso. Ese era el caso y bueno, que lo hice con Maciel Dueñas, que dicho sea de paso, fue mi primera profesora de teatro, la maestra mía. Por cierto, creo que dio lugar. ¿Cómo no? Y hace poquito, felicidades, Maciel. Hace poquito, su segundo bebé, qué lindo, una nena. Gracias a Maciel, porque ha estado también muy preocupada. Valentina. Y muy preocupada porque que esta aventura, como lo hemos llamado, de mi nuevo espacio en YouTube salga bien. Ella ha estado muy, muy atenta como una madrina. Las personas, ya me hablabas de quien te ha inspirado y quien ha servido de guía para ti. ¿Quiénes han marcado así la carrera de ustedes que son referentes a la hora de actuar? A la hora de ustedes decir, este es el camino que yo tomaría de nuevo. Mira, yo no te puedo decir que yo he querido ser como nadie. Yo no te puedo decir eso. Yo he tenido amigos, por ejemplo, yo admiro muchísimo. Lo admiro, aunque está muerto, de Enrique Molina, porque era mi amigo. Y siempre su trabajo, Héctor Echemendía, que es mi padre, que 50 años trabajando junto con Héctor, te podrás imaginar. Pero yo nunca he querido ser como nadie. Yo siempre he tratado de lograr cosas. Claro, no sé pero si son personas he logrado que o no, sí. Pero siempre trato de hacer cosas. Y sí, bueno, mentira. Y yo tengo un personaje que lo he hecho muchas veces, que es el Negrito del Vernáculo. Y yo siempre me inspiré en Arquímedes Pou, que ese sí lo imité bastante. Sí, y en eso. Pero además, sirvió de referente. Fue el referente, el único, yo creo, de Negrito, yo creo que ese es el mejor, ¿no? El mejor. ¿Y para ti, Rosalía? Bueno, para mí, un referente grandísimo. Yo empecé haciendo teatro y viendo teatro. Y siempre había un actor que me llamaba mucho la atención. Eso que yo. Era. Ay, Dios mío, qué bueno, papá que no da espacio para aparte nada. De ti. Era Alexis Díaz de Villegas, que después pasó por cosas de la vida a ser mi profesor. Lograste de ser alumna de él. Porque yo entré a Lisa por teatrología, porque en mi año no abrió actuación. Y cuando ya estaba en la carrera, abrió la carrera. Yo siempre yo siempre he querido ser actriz. Y cuando me enteré que era él el profesor y él era de mis referentes más grandes en Cuba, no me lo pensé. Hice las pruebas, pasé y fue mi profesor. En primer año él me captó para su grupo de teatro, que para mí eso fue un honor, él junto con Linda Soriano. Y el vivir con él, el que es pasar a ser de mi ídolo a mi maestro, tan a cercano. Mi director y a un amigo también, ha sido de los mayores regalos que me ha dado la vida. Un entonces, premio. Él es. Un privilegio. Un privilegio la grande, verdad. Redondo, como decimos. El vínculo, la experiencia con el cine, el teatro y la televisión. ¿Hay un medio que los atrapa más? ¿Hay un medio en el que se sienten más cómodos? ¿Hay un medio en el que los motiva más para repetir la experiencia, vivir la experiencia? Mira. En el caso mío, a mí no me atrapan los medios, me atrapan los personajes. Y me da lo mismo el tamaño que tengan, sean así o sean un protagonista. Yo les dedico y les entrego lo mejor de mí, que es todo. Porque si no le entrego todo, realmente para qué lo voy a hacer. O sea, yo lo disfruto muchísimo. Independiente a eso, hay maneras de sentirse en los distintos medios. Y si fuera a hablar de alguno en específico, hablaría del teatro. Y no hablo del teatro, o sea, porque sea el que prime en mí, sino porque el sacrificio es tan grande, el pago es tan poco, okay. y los riesgos son tantos, que lo que obtienes de él te sabe a más, siempre. Siempre. El aplauso del teatro
supera el dinero, el elogio, la crítica, lo que sea, esos instantes finales de una obra. Ahora mismo yo estoy en una obra que se llama Kilómetro Cero, que me estabas diciendo que habías ido a verla. Y ese momento, en esa obra yo tengo una escena, prácticamente, una sola escena, en casi 2 horas. Y yo te digo que yo lo he disfrutado tanto, disfruto tanto mis momentos detrás, ayudando a los demás, esperando la próxima escena, moviendo, sirviendo hasta de utilero, vaya, porque es que el sacrificio es tan grande para hacer teatro, en cualquier parte del mundo, no estoy hablando solo de aquí. Sí. La recompensa es tan grande con el público, esa retroalimentación directa, inmediata, claro, eso es bellísimo, yo creo que eso... Eso no tiene precio. No tiene precio, es lo que te conecta. Lo demás tiene mucho glamour, lo demás tiene mucha popularidad. O sea, en el caso del cine, en el caso de la televisión, que además son medios que adoro y que, en los que he trabajado bastante también. Paradójicamente estoy hablando de un medio en el que no he trabajado tanto como profesional. Trabajé mucho como aficionado, pero como profesional no tanto. Pero siempre trato de al menos 2 obras al año hacer. Hacer. Qué bonita esa conexión con el teatro, ¿verdad? Es lo que decía Roque. Y yo estoy muy de acuerdo. Yo, en esta novela, tenemos 2 ejemplos. Digo 2 por decir que no creo que haya más. Es el caso de Roque y de Damián, el ciego y el borracho. Y el borracho. Que son personajes pequeños. Pero mira esos dos personajes. Mira esas dos. Yo te digo que no hay papeles chiquitos ni nada. No, eso, todos son dos personajes que atrapan, que es increíble. Y uno los busca para ver el desenlace de su historia, los espera. Este muchacho de Damián me dejó loco con el borracho ese, porque además, de verdad, yo el otro día lo vi, lo tuve que abrazar y todo, porque me... Bárbaro, bárbaro. Y Roque igual. Entonces, tampoco... Yo soy teatrero. Teatro, sí, lo sabemos. No te digo que no me guste la televisión, pero no, mío es el teatro. El teatro. Sí. Eso que acaba de decir, no quiero repetirlo. Ahí no vale el dinero, ahí no vale nada, ahí tú das la vida y se te va todo por ir para allá a cambio de nada. Sí, a cambio de tu felicidad interior. Es como oxígeno, sí, la satisfacción, es como vivir oxígeno del arte, literalmente por el arte. ¿Ya has tenido la experiencia en el séptimo arte? Sí, igual con papeles pequeños, pero han sido de las experiencias más lindas que yo he vivido, que fue en Yuli de Carlos Acosta, que lo que tuve que hacer fue una guagua y decirle a Yuli, bájate de ahí que te vas a caer, es lo único. Yeah. Pero fue mágico, o sea, fue mágico también hace poco con Patricia Ramos en su próxima película, Una noche con los Rolling Stones, pero igual comparto lo del teatro. Yo vengo haciendo teatro desde niña, igual aficionado y ahora profesional con impulso, y para mí el teatro es una necesidad. Es el momento en el que todas estas cosas que quizás no decimos, que no, porque muchas veces las personas piensan que los actores somos gente muy abierta y muy así, que habla con todo el mundo y que sí, es extrovertido por naturaleza. Y realmente no es siempre así. Y el momento ese de estar frente a un escenario y con un personaje, poder soltarlo todo, como una introspección grande, es de una liberación y realmente es una necesidad. Y bueno, comparto mucho tus palabras. Me dabas el pie perfecto porque hablabas de las características a veces de cada de ustedes en la vida real. Uno los asocia siempre con los personajes y entonces aspiramos a eso, a verlos siempre muy extrovertidos, muy sociables, abiertos. Vamos a hablar un poquito de ustedes como personas. ¿Cómo es Osvaldo en su día a día? ¿Hay alguna rutina, algo que le gusta hacer? Yo vivo enamorado de mi mujer. No. Claro, porque está detrás de cámara. Si no estuviera detrás de cámara, sabrá Dios lo que hubiera respondido. Te digo a ti. Voy a sacar la cara, señores, por ella. ¿Cómo no vas a estar enamorado de Osvaldo si es bella? No, es bella, no, es una santa. Es una santa. Es una santa. Qué paciencia. Es otra que no tiene precio. Y en su día a día, ¿hay algo que le gusta muy hacer? Familiar. Muy familiar. Yo. Un niño hermoso. Yo a mi casa hago de todo. Y me gusta atender a los amigos que vayan a mi casa y yo atenderlos. Miren, que estos tiempos tan caóticos, tan difíciles. Y hace como 2 noches atrás, fue Fiallo, una cantidad de amigos de la novela. Yo, ay, mi madre, digo, que tengo son 3.000 pesos. Preocupado.
Pero nada. Pero valía más reunirse. Inventamos, tú hicimos una comidita, una cosita, y se pasó todo lo mejor. Qué rico. Me gusta atender a mis amigos. ¿Y Roque? ¿Le gusta la soledad o es de buscar estar acompañado? A ver, Roque, entrando a lo que decías tú, Roque es piñata, bombo y platillo, pero yo soy de casa. De casa. Sí, yo no faranduleo, yo no... Yo si cuento tres fiestas a las que he ido, desde que estoy en este medio, hace... Roque, divertido que tú eres. Hace 21 años que estoy sin parar de trabajar. Eso es verdad, trabajar. Es verdad. Hace 21 años que estoy trabajando sin parar y... No, si han sido tres fiestas, bueno, casi todo, yo creo que las tres fiestas fueron en casa de Yerlin. Y bueno, ya Yerlin no está en Cuba, así que tendré que ir allá a hacer la fiesta con ella. Porque soy muy de mi familia. Además, le restamos tanto tiempo a la familia. Eso también, es mucho trabajo a veces. Que yo el tiempo que pueda dedicar a estar en casa, lo dedico a eso. Tengo tres hijos, tengo una nieta. Y mientras más tiempo yo dedique a mi casa y al niño, y soy así, soy como dice Osvaldo, de familia. Y por acá, que hay juventud, divino tesoro, pero quizás eres más flemática, te gusta estar en colectivos o disfrutas mucho el espacio para ti. Es una muchacha adulta y soltera. Mira, acláralo. Si ella no fuera mi hija en la novela y mi nieto, lo que fuera, yo tuviera 20 años menos. 20 años menos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo decís 30 o 40? No, 40 menos. Por favor, déjame que Rosalice 20 años menos. A ver, cuéntanos de tu día a día. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo es el día ideal de tu vida? El día ideal realmente para mí es ir a un lugar donde yo pueda tener como libertad espiritual. Un lugar donde yo conecte con la naturaleza. Pero, o sea, sí, en mi soledad, pero a mí también me gusta compartir mucho con mi familia. Me gusta mucho pasar tiempo con mis padres. Yo tengo muy buena comunicación con mis padres. Nosotros somos cuatro hermanos. Qué bien. Todos están fuera, excepto yo. Pero, o sea, tenemos muy, muy, muy buena comunicación. Y yo también soy de mis amigos. Yo no tengo muchos amigos. Yo creo que si tengo cinco amigos es mucho. Y estar en un lugar así, o sea, mi día perfecto sería un lugar así donde yo me pueda conectar con la naturaleza, estando o yo sola o con mi amigos. Gente, con la gente que yo quiero. Qué bien. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la peor cita que han tenido en la vida? A ver, Roque. ¿Pero cita de qué tipo? Mira, yo pienso en citas amorosas. Vamos a entrar por las citas amorosas, no las profesionales, porque esas tú sabes que vienen a veces cargadas de tensiones. Pero a ver, Roque. ¿Pero por qué me coge a mí? No, dale. Equilibrio. De Osvaldo piensa. Son viejas ya. Él tiene que pensar. Roque, la cita más loca o que fue... Lo más loco que me ha pasado en mi vida es mi cita actual. Es la persona con la que llegó yo voy. Sin esperar. 21 años. Ay. Me la llevaron a la casa a que le enseñara a hacerte payaso porque yo estaba con un pie enyesado. Y no podía hacer un cumpleaños a un niño que ya le había hecho dos cumpleaños anteriores. Yo soy payaso de fiestas infantiles y me la llevaron para que le enseñara. Le presté ropa, peluca, zapatos. Hablé con un amigo para que me llevara a ver lo que iba a hacer la muchacha. Le dije algunos trucos, le enseñé un truco de magia. Y fui a verla y la verdad que lo hizo muy bien. Y fue decirle, quédate con el traje que te lo regalo. Por favor, devuélveme los zapatos y la peluca, me lo llevas a casa cuando puedas. Y ya. Funcionó. Y ahí quedó. 21 años. ¿Dónde crees que radica el truco, la fórmula para tantos años? Yo creo que eso tiene que ver con alguna burumba que me soplaron. Esa fue la peluca. En la peluca. La peluca. Ella preparó algo. En la peluca puso algo. En la peluca. Y a Osvaldo, recuerda. No, a mí me apasta cada cosa. Yo hace poco, todos los días me dicen, andas con la nieta. Ay, Dios. Pero ¿cómo? Esto es una vida tremenda pena. Sí, con la nieta. En eso nos parecemos, ¿sabes? Ella está ahora enferma de las cuerdas vocales, que tiene un problemito, y fuimos a la mejilla a ver a un amigo. Y no llevaba en azúcar, me quedé afuera. Ah, María, un millón de gente, qué foto, qué espirado. Y llega una señora y me dice, la que entró es su nieta, ¿verdad? Ay. ¿Qué se dice en esos sí, casos? Ya, sí, porque vale, es una explicación. Pero eso me pasa mucho. Pero bueno, el cuento que te hago.
hace 13 años atrás. 13 años porque es el tiempo que llevamos juntos. Ella trabajaba en un pan con perro, allá en 16 por allá. Ella era dependiente de él. Yo voy con una amiga que salimos de Fresa y Chocolate, que estábamos ahí trabajando. Y vamos a merendar ahí, a comer un pan con perro. Y ella estaba ahí. Esa muchacha es amiga de ella. Y te voy a presentar a mi amiga. Y cuando yo la miro, porque ella, esta muchachita, tiene cada cosa. Este cuerpo lindo que tiene. Cuando veo así que miro, que la miro y digo, no. Los detalles. No. Ya quedé prendado ahí, prendado. Totalmente. Pero me tuvo 3 meses detrás de ella. Yo, que a mí la mujer me aguantan ahí rápido. 3 meses. Y yo ando vuelta como un bobo por toda La Habana atrás de ella. Una modestia que tiene este hombre. ¡Wow! 3 meses. La boca abierta. Eso fue lo que más te. Y todavía me tiene con la boca. Y todavía te tiene. Todavía te tiene con la boca abierta. Por eso fue que te enganchó. Ay, bueno, cuando llegaste, Rosalí, rápido ellos preguntaron: ¿y estás soltera o sigue con el novio? Ella aclaró que ahora mismo está soltera. Soltera. ¿Hay alguna cita en el recuerdo que tienes ahí guardada como la más loca, disparatada o medio cómica, porque a uno le pasan cosas a veces en la vida. A uno le pasan cosas cómicas. Bueno, a mí me pasó una vez que yo quedé con un muchacho en vernos en un café Fortuna, de hecho fue. Y cuando yo llego, él no llegaba. No llegaba. Y de pronto llega un muchacho. Ay. Que yo pienso que es él. No sé por qué. Yo me quedé perdida porque él me dice, ay, perdóname por hacerte esperar tanto. Y yo me quedé así y yo. Ay, yo no te recordaba así, pero. No pasa nada. Nos sentamos a conversar. Entraron en el canal. Conversando. Pero habían cosas que yo decía, pero tú no me habías dicho esto. Es raro, o sea, no había química, pero se intentaba. Le robaste la cita a alguien. No era él. Y lo cómico fue que llega el muchacho. Llegó la cita real. Y llega, y yo me la quedo así mirando, y él me mira así, así de pie, muy insultado, pero yo me quedo así, y yo, ay, yo te conozco a ti de cómo. Y él se me queda y dice, claro, si nosotros quedamos aquí. ¿Y tú qué? La historia de mi vida. Siéntate. 3 cafés, por favor. Eso sí estuvo. Oye, bueno. Se me fui sola. Sola. Claro. Uno claro, de los claro, dos. Claro. Muy buena. Pero qué historia, por fue, Dios. Por Dios. Fue muy loco, ¿verdad? Mira, si les dieran la oportunidad de llevarse 3 cosas con ustedes, 3 cosas materiales que les acompañaran, y hay que partir ya. Destino X. ¿Qué se llevaría? Y vuelve para mí de primera. Ay, pero Roque. Pero si tienes a la juventud delante. Y es una dama. No, Roque, dame la cazuela tranquila. ¿Quieres que vaya? Dale. Rosalía, a ver, cuéntanos. 3 cosas materiales. ¿Qué te llevaría? 3 cosas materiales que me llevaría. Me llevaría. El libro de Ana Karenina. Me lo llevaría. ¿Eres así apasionada como ella? Puede ser, identifico un poco. Ana Karenina, bueno, si me llevo el libro, me tengo que llevar una libreta, porque tendría que escribir, entonces una libreta, no voy a contar el lápiz, porque el lápiz es obvio con la libreta. Una libreta para tus notas. Y una tercera cosa, ¿no? Qué difícil. Inmaterial. ¿Y material para dónde? Ah, no. No, cosas que no pueden faltar. Porque no te pueden faltar a ti. Y me llevaría una foto de mi familia. Ya, a ver, Osvaldo. Sí, que yo me quedo pensando en eso. Necesitas saber el destino para... Está complicado. Sí. 3 cosas materiales. El destino es el lugar que tú prefieras. No, yo me llevaría para donde fuera de este mundo a mi hijo, chiquitico este. No, pero no puede ser. Son materiales. No, pero bueno, vamos a permitirlo, claro. Sí. Ah, sí. Pero es que me pones en eso, porque si pongo a los 3 míos me quedo sin la mujer. No. Yo pongo a Rodrigo, que esa es mi vida. Pongo una palma, a mí las palmas me matan. ¿Verdad? La palma real... Me fascina. Y pusiera un amigo. Qué lindo. Pusiera un amigo que se llama Héctor Echemendía. Ay. Coño. Gracias. Héctor. Ay, qué bonito. Ahora sí te toca. Me toca a mí. No me pases más la pelota para el otro lado, que te toca. Díganme usted. Nada.
tres cosas materiales. Y bueno, y sigue existiendo el mundo, ¿verdad? Ok, sí. Ya, perfecto. Sí, 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 no lo vamos, vamos a... Vamos a ser egoístas, vamos a ser egoístas y voy a pensar que me voy por una isla. Uh-huh. Ok, me voy por una isla. Un tiempo, no mucho, no demasiado. Muy bien. Y entonces me voy con... un gato. Isla desierta, por desierta, cierto. Desierta. Un gato, una botella de whisky y algo con que comunicarme para poder hablar con mis hijos y con mi mujer. Para conectar, sí, sí, en sí, línea sí, con sí, el mundo. Ya, y yo les cuento cómo estoy pescando y viviendo esas cosas. Pero me voy con un gato y una botella de whisky. Está bien, está muy bien eso. ¿Recuerdan la primera película que vieron en el cine? ¿Tú sabes que esa experiencia... como que se va perdiendo y no queremos que se pierda, porque eso tiene como una magia ahí particular. Primera película. ¿Vas a empezar por Roque o por mí? No, por mí, que sí la recuerdo, la tengo aquí. Dale. En la puntica y la lengua. Viaja al centro de la Tierra. Wow. La versión antigua. ¿Ok? Claro. Había una escena en que se caía un hombre por un precipicio. Me impactó. Y fue la primera vez en que me dijeron, eso es mentira. Ay. Y me impactó el doble. El doble, claro. Pero la recuerdo y además la he visto varias veces. La sigo ¿de qué edad estaríamos hablando? Estaríamos hablando de que yo tendría... ¿Un niño? Sí, 9, 10 años. Esa es la primera, la original. La primera, la original, la americana. La versión blanco y negro. Viaja al centro de la Tierra. Que ahora cuando tú la ves, creo que eran hasta lagartijas maquilladas, los dinosaurios. Sí. Era bien, bien qué bonito. Era como robosos también. Mira, yo en esa época no había robosos. La primera película que yo vi. Esto mucho, si acaso, con masilla y con cosas así. Con masilla, todo más, sí. Fue una que era un cine que había en el pueblito donde yo vivía. Que era gente traía de las casas los asientos porque no había. Para poder ver. Y fueron los tres Villalobos que tuve. Los tres Villalobos. Era una película mexicana. En tu pueblo. Y después creo los hermanos Max en el oeste. También algo así. Mi primera película fue On Station. ¿En serio? Mi primera película. Una generación. Es que acabó de nacer. No, también es el hecho. Yo nací en Cojima. Y en mi familia nadie tiene que ver con el arte. Nadie, absolutamente nadie. Yo siempre estuve involucrada de alguna manera, en plan, tú sabes. Claro. Como matutino, como las actividades, centros culturales y eso. Pero realmente mis padres no tenían esa cultura de llevarme al cine, llevarme al teatro. Y eso yo lo empecé a hacer yo sola. Tú, por tu decisión. Y fue cuando yo tenía, yo creo que fueron 13 años que yo cuando fui, la película que vi fue A Van Estecho, que de hecho no sabía que era esa. Yo quería ir al cine. ¿Por la experiencia del cine? Yo quería ir y cuando fui, fue A Van Estecho, que ya yo la había visto. Entonces fue verla por segunda vez, que para mí fue como una primera. Por la experiencia de pantalla. ¿Te podemos hacerte una pregunta a ti? A mí, ay, mi madre, mira cómo él se van del guión. Me alegra mucho que lo hayas dicho. Una pregunta de los tres, una cada uno. He logrado saber mucho de ustedes. En este programa tuyo, tú has tenido muchos invitados. Sí, sí, es verdad. De todos, ¿cuáles son los que más te han gustado? Ahora te mire y te dice un cuarto. ¡Qué situación! Realmente les digo que el que más relajado me sentí. El de Paula. No, el de Paula estuvo buenísimo. Pero yo quería combinarlos, tener un balance y hoy me he sentido muy bien. Así que tengo que decirlo y no porque estén ustedes presentes. Qué facilidad esta muchacha para escaparse. Mira, conectándonos con, porque preguntaba por las cosas materiales. Estoy viendo las preguntas que dijimos que le vamos a hacer. De conectándonos. Vamos a pensarlas bien. Me queda una tina a mí. Me queda ahí la tensión. Conectándonos con los sentimientos. ¿Qué sentimientos crees que lo definen a ustedes? A ver, Roque. Ay, vuelve. Dale. A ver, yo soy muy padre. Muy padre. Muy padre y muy de amigo. Qué lindo. ¿Y yo, para mí, la palabra familia. Vale. Lo que pesa. Es amigo. Qué lindo. Es amigo. Qué bien. ¿Y por acá? La dama. Yo me caracterizo por ser muy, muy pasional en todos los sentidos. Cuando me gusta algo, en todos los sentidos, ya sea desde un libro hasta alguien. O un personaje, o como voy a todo con a todo. ¿Pero intensa hasta punto tóxica? ¿O? No. De hecho, soy muy pasional, pero en mi atmósfera. O sea, no soy de las que se involucra en la de no otra absorbes persona, a la persona no con la que estás. Para nada. Escucharon, ay. Está soltera, repetimos. Ay. Está soltera. Está soltera. Vaya, como mira, que... yo sí soy el caballo. Sí. Ahí va. Te voy a decir algo. A ver. Importante, es que sin eso yo no merezco ni vivir el amor. El amor. El amor. Yo soy un tipo enamorado de todo, no solamente de yo, un tipo enamorado.
Y cuando me enamoro de un amigo, me enamoro de un amigo o de una amiga, de verdad. De verdad. Y a mi mujer ni hablar. ¡Ay, qué lindo! Ay, pensé que iba a ser un poema. ¿Sí? No, ¿se puede? No, no. No, no. Ay, entramos en ese canal. Dimos una actividad el otro día a una viejita que cumplía como los 22 años, que fuimos parte de la novela. Y dice el sobrino que ella es tremenda, ella es mandada y soplada. Ya lo descubrí. Empezó a decir cosas ahí de poemas y de cosas lindas y qué sé yo. Raquel también hizo sus cosas. Y entonces yo me quedé. Yo dije, Paola metió unos poemas de esos que ella mete medio cómicos. Sí. Y vino. Y yo, ¿qué hago yo aquí? Tengo que decir algo. Y metí un poema. ¿Cuál era? El poema era de... Este dice, yo moriré prosaicamente. Un personaje. ¿Qué cosa? Neruda, Benedetti. No, este español. José Ángel Buesa. No, no existe ese. Ay, José Ángel Buesa. Yo moriré prosaicamente de cualquier cosa, del estómago, del hígado, de la garganta, del pulmón. Ay, ese hombre. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ahora eso no nos va. Y me salió bien, la gente me aplaudió y todo. Te aplaudí todo. ¿Ves? Es que queremos escucharlo aquí. No, hoy chica, no. Para la próxima, para la próxima. Para la próxima. No tiene bien en el cassette. Y ahora conectándonos ya con el cierre, no quisiera que esto se terminara, pero bueno, siempre todo lo que comienza tiene un final y que este sea un final feliz. Perdón, disculpa. La pregunta. ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Qué es lo que te define como persona? ¿Tu sentimiento que te define? Mira, por lo que lucho, empatía. Empatía. Qué bonito. Coño, qué lindo. Eso lo intento. Que ella es camagüeyana. Oye, dispara. Oye, dispara. Bueno, voy. Duro. Si tuvieras que llevarte una cosa material, una, no tres. Que no fuera el niño. Que no fuera el niño. Y tu marido lo no. Lo dejaba fuera. Wow, y material. Una sola, que es lo que no puede faltar. Ay, yo creo que algo que reproduzca música. Qué bonito. Necesito escuchar música. Ah, sí. Qué bien. Me salvé. Sí, sí. Bueno, ya vamos a conectarnos. Rápido. Ustedes son los invitados. Cuéntenos cómo quieren llegar, el mensaje que quieren que no se pierda el público con el personaje que tienen ustedes ahora mismo en la telenovela Los Hijos de Pandora. Tú sabes, hay muchas sensaciones, experiencias, pero lo que quisieran de verdad que no les faltara al público que se lleven de ese personaje. Yo creo que aprovechando la cualidad que me dijiste que yo dijera y que aclaramos, de hecho, aprovecho para decir que sí, el amor es muy importante, amar es importantísimo, pero hay que tener mucho cuidado porque amar no significa apresar, amar significa tener la facilidad para liberar a esa persona. También. Para que sea libre. Y nosotros no vinimos al mundo para apresar a nadie, porque nosotros no nacimos presos. Exactamente. Y ni siquiera nuestros padres no nos criaron para ellos, nos criaron para el mundo. Y eso es muy importante. Y me gusta mucho que se toque el tema del amor tóxico en familia y no en pareja, que yo creo que es muy común, sí, actualmente, muy común. Esto, sí. como mencionarlo. Y que sea ahora en plan familiar, porque existe y es de los amores más tóxicos y más fuertes, porque ese sí no te puedes desprender. Madre es madre. Y asusta. Y padre es padre. Que es algo que tú dices, wow, es algo que tienes tan cerca que te puede suceder en cualquier momento. Así que amen sin cortar miedo, las alas. Pero sí con medida. Sí, sí hay una medida para todo. Yo creo que sí. ¿Qué crees, Waldo? Estoy de acuerdo. De su personaje. No, me asume. De mi personaje. Sí. ¿Te sumo ya? Ya, no, de tu personaje. Ay, porque tú no empiezas por Roca. Yo pensando, qué digo. Está bien. Dale. No, que me pasa más malo. Voy para allá, te voy a dejar el sample. Te voy a tirar el sample. A ver, mira, yo tuve una escena con Rodrigo, creo que fue el capítulo pasado, quizás, o el anterior, que fue una escena en que yo le estaba peleando y él como que se disgustó conmigo. Y yo le pedí que virara y se sentara. Y cuando se sentó le dije, mijo, no te pongas bravo conmigo. Lo que pasa es que tú no le mientes a nadie. Y yo lo único que quiero es que no te mientas tú mismo. Creo que eso puede ser lo que yo quisiera que todo el mundo se vaya. No se mienta, señores. Le pueden mentir a cualquiera, pero a ustedes mismos. No se mientan. Sean libres. Gracias, Roque. Bueno. Después de eso, hablamos de... ¿Qué mal, ay, Dios? Mira, con este broma de que hay de la diversidad, de los homosexuales, ¿qué tal? Con el personaje de que hace Cuervo. Muy bien hecho, por supuesto.
pero ese personaje en la novela, él y yo, porque él es el único ser humano que me trata como Dios manda. Lo que quiero transmitirle a la gente, que no se olviden, es que mira cómo, que tú no puedes discriminar a la gente por ningún rollo de esto de preferencia, de su orientación sexual, claro. Preferencia sexual, óyeme, porque este muchacho conmigo, yo me di cuenta de eso enseguida. El único que me recoge y que realmente me trata como un ser humano y se olvida un poco de todos los rollos, es él. Es decir, y es con el que menos tú comulgabas. Así es. Exactamente. Entonces eso es lo que quiero transmitir, que no olviden nunca que así como que el ser humano tiene que ser limpio, no tiene que estar en esas trabas, en esos recovecos, que tú eres esto, eres lo otro. No, no. El ser humano tiene que ser como es Saúl, que es una gente linda, precioso ser humano. Eso es importante. Eso es. Amor es amor. Gracias. Gracias por haber estado esta tarde, por haberle dado esta dinámica inesperada, por cierto. Lo reconozco. Y nada, que el éxito de lo que están haciendo ahora mismo sea el inicio de muchísimos más oportunidades, muchísimas más oportunidades, muchísimos más papeles, que volvamos a coincidir así, sumándole la alegría al público cubano que ahora mismo busca un espacio para ver la telenovela y tomarle el pulso a cada una de las historias de los hijos de Pandora. Gracias a Osvaldo, a Roque, también a Rosalín, gracias porque sé que hiciste un esfuerzo para llegar. Y gracias a ti, Babi. Y nada, que esto se repita. Esta dinámica será diferente, pero es diferente porque tú estás en el centro y tú propiciaste esto. Ya, pues mira, fluyó y eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Sentirnos más cerca de ustedes y alejarnos un poquito de esa imagen que tenemos. Algún día voy a ser ahí sentado ahí. Ahí le vamos a entrevistar, me quiere entrevistar. Vamos a venir con 5 preguntas cada uno. Está bien. Yo me he sentido muy cómodo. Qué bueno. Yo he disfrutado muchísimo, ¿verdad? Gracias, sí, sí, gracias. Muy lindo tu programa. Parte de la familia cubana. Me he sentido muy bien. Ay, qué rico. Feliz estoy. Entonces ya eso, miren, valió la pena. Felicidades. Que los personajes tengan un final feliz y que nos mantengan ahí pegaditos a ver qué va a suceder y que, por supuesto, que eso que nos decían antes, que el amor se convierta en la solución a esa ecuación que ha presentado la telenovela cubana. Muchas gracias, de verdad. Gracias. A ti.